¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al episodio final del SD Spec 3. Y hoy pues vamos a ver un poco un resumen de lo que han sido estas cuatro temporadas de la serie, ¿vale? Vamos a ver todas las estadísticas de los jugadores durante estas cuatro temporadas. Vamos a ver quién ha sido elegido en la encuesta como mejor jugador por vosotros. Y poco más, pues veremos quiénes son los 5 jugadores de leyenda. Van a ser 5 jugadores de leyenda que tendrán asegurado la participación en el SD Spec 3 del año que viene. Vamos a coger a 5 jugadores, ¿vale? Y las puntuaciones, bueno, lo vamos a ver ahora, pero vamos, va a estar basado en las valoraciones que ha dado el juego. Y bueno, pues en las estadísticas positivas, los jugadores que han hecho más, por ejemplo, el que más goles por partido os ha marcado, pues suma un poco más, ¿no? Para esa clasificación final. Y en cambio, el que más amarillas ha tenido por partido, pues le cuenta menos, ¿no? Ahora veremos eso, veremos las estadísticas y sin más, vamos a darle. Como veis aquí, bueno, tenemos aquí mis informes, ¿no? Estos son los informes de mi de plantilla, ¿vale? Esto lo tengo yo con cada serie, ¿vale? Esto de aquí, de poner todos los jugadores, bueno, lo de las nacionalidades, ¿no? Que es menos relevante. No es al 100% como una serie normal, ¿vale? Esto es una serie especial, ¿no? ¿no? Por ejemplo, aquí no tengo el potencial apuntado de los jugadores ni nada de eso, porque son jugadores creados, el potencial creo que es el potencial máximo para todos. Pero, bueno, aquí como veis tenemos las nacionalidades de los jugadores. Aquí, bueno, pues aquí veis lo del tema de los dorsales, tío. Muchas veces me preguntáis, pues los dorsales están así por algo, ¿no? Cuando en el modo carrera del Madrid tengo a Gabriel Jesús con el 9, es porque el delantero centro lo tengo puesto con el 9 y el suplente con el 21, ¿vale? Y los números pues están así, pues porque sí, porque son los números más normales para el equipo, ¿no? Son los que yo veo más normales para el equipo, ¿vale? Y eso, bueno, pues se actualiza aquí y yo lo voy actualizando. Lo voy actualizando cada día, aquí me voy metiendo y voy apuntando las valoraciones, ¿vale? Por si los jugadores cambian de valoración o no, ¿vale? Aquí simplemente es algo visual para tenerlo con un acceso rápido. Aquí vemos a los jugadores, bueno, aquí veis. No sé si están actualizados al último episodio, ya después del Mundial, la verdad, pero bueno. Más o menos los jugadores han acabado con estas medias la temporada. Aquí vemos los jugadores por nacionalidades. Tenemos 15 españoles, que realmente eran 14 porque Carlos González era de Venezuela. No, al revés. Aquí las nacionalidades están bien, pero dentro del juego no. Dentro del juego, Carlos González estaba español, cuando realmente era de Venezuela. En fin. Teníamos 3 mexicanos, 3 argentinos, 2 colombianos, 2 venezolanos, 2 uruguayos, 1 peruano y 1 paraguayo. 29 jugadores, 29 jugadores que seguramente el próximo año pues también sean 29. Y como digo, de esos 29, 5 son fijos de este año, ¿vale? Vamos a ir viendo todo un poco, ¿vale? Vamos a ir viendo, estas son las estadísticas totales. Vamos a ver primero la primera temporada, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Y ahora veremos las estadísticas totales. Aquí tenemos a las estadísticas de la primera temporada, ¿vale? Ya sabéis que yo al acabar cada temporada pues he enseñado las estadísticas, ¿vale? De los jugadores. Y bueno, aquí podemos ver la primera temporada, que sabéis que fue en segunda división. Fue una temporada donde quizá el equipo suplente no participó demasiado, porque al final en la segunda división pues apenas hay partidos entre semana, ¿no? Casi siempre es un partido a la semana, sin más. Y veis que los suplentes pues realmente han participado poco, ¿no? Vemos que el máximo goleador de esta primera temporada fue Spectre Junior con 21 goles, seguido de Pipino III, que marcó 19, ¿vale? Nuestro delantero suplente. Y el tercer máximo goleador, el Toro, ¿no? El Toro, madre mía. En cuanto a asistencias, pues vemos que el que más ha sido Alex Adame con 10, el Toro le sigue con 7, con 6 tenemos después a Ruiz. Y bueno, el resto de estadísticas no son demasiado relevantes. Las porterías a 0, el que más 22 por aquí, 22 por aquí también, por Tedu y Spectre Junior. En cuanto a amarillas, el que más, Alex Vázquez y Copilara con 6. Y en cuanto a rojas, 2 rojas por aquí para Alex Vázquez. Que madre mía qué temporada ahí de tarjetas que tuvo. Como veis aquí también está ordenado por los jugadores que fueron titulares en esa temporada. Por ejemplo, Justin pues aparece aquí, pero en la segunda temporada que se fue, pues evidentemente no aparece aquí, ¿no? Porque no era el extremo izquierdo titular. Esta es la segunda temporada, ¿vale? Ya en primera división, era nuestra primera temporada. Acabamos cuartos en liga, si no me equivoco. Y bueno, por aquí podéis ver que esta temporada el máximo goleador estuvo compartido, ¿vale? Entre el Toro y Spectre Junior, empatados a 18. En cuanto a asistencias, con 9 aparece el Toro. Porterías a 0, veis que bastante menos que en segunda. La temporada en segunda el que más tenía 22 y aquí el que más tiene 18 solo. Y con 18 pues está Copilara, está el Toro, está Lezcano. Y nada más. En esta temporada Ángel, nuestro tercer portero, no llegó a debutar.
Una pena. Una pena, ¿vale? No me di cuenta. No me di cuenta, si no, pues habría jugado por lo menos un partido, ¿no? Tercera temporada, ¿vale? Tercera temporada donde ya ganamos la Liga, donde volvimos a ganar la Copa. Donde estuvimos en Champions, pero no nos fue demasiado bien. Y como veis, el máximo goleador en esta temporada, ya con 25 goles, ¿vale? 7 más que el anterior, Spectre Junior. El Toro, que también marcaba más goles que la temporada anterior, pero menos que Spectre Junior, 23. Y en el podio, pues aparecía también Pipino con 16 goles, también una muy buena cifra. Y en cuanto a asistencia, fue la temporada de la explosión del Toro, ¿no? Es que, mirad los números del Toro por un momento, ¿eh? 23 goles, 16 asistencias, es que es una maldita locura los números que consiguió el Toro en la tercera temporada, ¿eh? Brutal. 23-16, tío, es que es una locura, ¿no? Es un poco a los Pablo Sarabia, ¿no? Diría que incluso son mejores las del Toro que las de Pablo Sarabia en esta última temporada con el Sevilla. En fin, en esta temporada sí jugaron todos. En esta temporada Justin volvió. Jugó bastante menos que el resto de titulares, evidentemente, porque llegó a mitad de temporada. Pero aún así consiguió marcar 12 goles. Y colocarse... se colocó quinto, ¿eh? Quinto máximo goleador detrás del podio que he dicho y de Pablo con 13. Maradiño también con una gran temporada, 0-5 de goles por partido, ¿eh? 7 goles en 14 partidos, bastante, bastante bien. Vamos a ir ahora a la última temporada, ¿vale? Última temporada que es esta que veis aquí, temporada en la que hemos ganado Liga y Champions, si no me equivoco. Tengo la voz un poco a la mierda, ¿no? Sí, tengo la voz un poco a la mierda. Bueno, Spectre Junior, 23 goles, menos que la temporada anterior, pero sigue siendo el máximo goleador del equipo. Ha sido el máximo goleador en todas las temporadas, en una compartida con el Toro. En el resto ha sido el máximo goleador, cosa que también es normal, es el delantero centro. ¿Qué esperabais? El Toro, que marcaba 22 goles, solo uno menos que Spectre Junior, no daba tantas asistencias como la temporada anterior, que fueron 16, pero aún así 7, pues estaba muy bien. Y en esta temporada era Ruiz el máximo asistente del equipo y uno de los máximos goleadores también, con 12. Carlos González también una grandísima temporada, 14 goles en 23 partidos, con 8 asistencias. Bien, la verdad es que es una temporada bastante buena. Justin por aquí también 13-7, números interesantes. Y bueno, pues también debutaban todos, evidentemente. solo hay un jugador que no ha jugado en una de las temporadas, y es Ángel en la segunda, que no llegó a jugar. Pues nada, estas son las estadísticas de la cuarta temporada, y estas son ya las estadísticas totales de la serie, ¿vale? No sé quién es el que más ha jugado, creo que ha sido Spectre Junior con 165. En cuanto a goles, veis que 87 Spectre Junior, 79 el Toro segundo. Pipino, tercero, tercero también aquí, en cuanto a goles con 60. En cuanto a asistencias, tenemos a el Toro con 39, tenemos a Ruiz con 28 y el tercero es Carlos González con 25 asistencias. En cuanto a porterías a cero, pues la verdad es que no lo sé, 84 veo por ahí, 84, Lezcano y Eleison son los que más. Tarjetas, 19 para Eleison, junto con Copilara, los dos que más, tarjetas amarillas. Y en cuanto a rojas, vemos que tiene 3 Copilara, que es el que más. Por último, bueno, el número de temporadas, todos han estado 4 temporadas, porque Justin se fue en la segunda, pero jugó en la segunda y ya llegó en la tercera, así que también jugó en la tercera. Y en cuanto a la valoración, veis que todos andan en torno a 7. En cuanto a los titulares y suplentes, todos andan en torno a 7, un poco más, un poco menos. Bueno, no, 7 o un poco más, quitando a Pipino, que tiene 6,9. Y en cuanto a las reservas, sí que alguno con... bueno, los que son más defensivos, un poco por debajo de 7, los que son un poco más ofensivos, un poco por encima de 7. Y además Ángel, que tiene 5,6, porque en una de las temporadas no jugó y claro, eso le hace bajar mucho esa media. En fin, bueno, los suplentes que... bueno, los reservas, mejor dicho, que tampoco tienen malos números. Oye, 19 goles de Maradiño, 51 partidos, no está nada mal. 13-9 de William, tampoco está nada mal. Y bueno, pues con todas estas estadísticas hemos hecho cálculos de... goles por partido, asistencia por partido, portería cero por partido, tiro no. He visto TA y TP y la P por ahí, iba a decir tiros a puerta, no, son tarjetas amarillas y tarjeta roja por partido. La valoración media de las 4 temporadas y bueno, la puntuación que está oculta, porque la veremos ahora, ¿vale? Bueno, ahí veis también un cuadro donde vemos el jugador que más partidos ha jugado, que ha sido Spectre Junior. El jugador con más goles por partido también ha sido Spectre Junior, 0,53. Una cifra bastante buena. Tenemos en asistencias por partido que el que más ha sido Carlos González, con 0,31. En cuanto a porterías a cero por partido, ha sido Ángel segundo, bueno, Ángel 2, que es el Ángel portero, ¿vale? Con 0,71 portería a cero por partido, ha jugado 7 partidos. Claro, el que haya jugado tampoco ayuda a que las porterías a cero por partido de este jugador sean tan altas, ¿no? Los otros porteros, por ejemplo, Porteo tiene 0,52
y Elías 0.58. Para la portería 0 cuenta cualquier jugador, no solo el portero, pero para fijarnos en la comparativa con los otros dos porteros, vemos que le superamos mucho porque también ha jugado poco, ¿no? Pero bueno, ahí está, oye, ha ganado en eso. Ha ganado en eso con 0.71 en portería 0 por partido. Después, en cuanto a tarjetas amarillas, el que más ha sido Ángel, el lateral derecho. Hemos visto que Eleison y Kopi Lara eran los que más tenían con 19, pero aquí no es el que más tiene, es el que más tiene por partido. Porque claro, no es lo mismo el que juega 28 partidos como Ángel el lateral, que el que juega 150 partidos. Claro, es que no puede ser lo mismo, ¿no? Por eso hacemos los porcentajes por partido. Porque es que si no, no tendría sentido, ¿no? Si no es normal que Spectre Junior fuese el máximo goleador, el máximo asistente sería el Toro, porque es el centrocampista que más ha jugado. Y las porterías a cero, pues también el portero sería, ¿no? Es por eso que hacemos un tanto por partido. Y los tantos por partido, pues Ángel es el que más tarjetas ha recibido por partido, 0-14, ¿vale? 0-14 tarjetas amarillas. Y el que más rojas, 0-02, Kopi Lara, ¿vale? Eso sí, era el que más tenía y era el que más ha recibido por partido, ¿no? Tampoco ha habido muchas tarjetas rojas. Bueno, aunque en cuatro temporadas, ¿cuántas tarjetas rojas hemos tenido en cuatro temporadas? Vamos a hacer un... Vamos a ver. Una de Leison, dos de Lezcano, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 expulsiones en 4 temporadas. Sale a más de 4 expulsiones por temporada. Cosa que en la vida real no ocurre. No ocurre. Esto en la vida real no ocurre. No hay 17 rojas en 4 temporadas. No hay más de 4 tarjetas rojas por temporada de media. No las hay. Pero aquí en el FIFA sí. Aquí en el FIFA y la simulación sí las hay. Bueno, Kopi Lara ha sido el que más tarjeta roja por partido tiene. Y en cuanto a valoración, el que mejor valoración media ha tenido ha sido Carlos González con 7,63, ¿vale? Ahí veis solo un decimal, que es lo que sale en el FIFA, pero para hacer ese cálculo, evidentemente, que se vea que hay más, ¿no? Que evidentemente hay más cifras, lo que pasa es que no se ven. Y el ganador de la encuesta, que es lo último que queda por ver, ha sido el Toro, ¿vale? El Toro ha sido elegido como MVP de la serie por vosotros. La parte izquierda... No. Iba a decir, la parte izquierda suma y la derecha baja. No. Todo suma, menos evidentemente las tarjetas. Los que más tarjetas han recibido, evidentemente, tienen una disminución en cuanto a su puntuación final, ¿vale? Los que, bueno, el que más partidos ha jugado, el que más goles por partido tiene, asistencias, portería cero, valoración y el que ha salido a la encuesta tienen un plus. Y los que más tarjetas han recibido, pues tienen una disminución en su puntuación final, que vamos a ver ya. Y estas son las puntuaciones finales, ¿vale? A la izquierda tenéis a los jugadores ordenados por dorsal, ¿vale? Y a la derecha tenéis ya la clasificación ordenada, ¿vale? Carlos González ha sido el jugador mejor valorado. El hecho de ser el que más asistencia por partido ha dado y el que tenía mejor valoración media, pues ha hecho que se coloque en el top. En segunda posición tenemos a Spectre Junior, ¿vale? Que, bueno, tenía dos partidos, ¿vale? El que más partidos ha jugado y tiene también lo de ser el jugador con más goles por partido. El Toro aparece en tercera posición, ya aquí, sin ningún condicionante. Bueno, sí, bueno, el Toro ha ganado la encuesta, cierto. Ha ganado la encuesta. En cuarta posición aparece William, que ha sido reserva, pero ha sido un reserva, pues que ha dado un buen rendimiento. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que se cuele como top 4, ¿vale? Y por último, en el top 5, tenemos a Justin, que es un jugador, es... El hijo pródigo, ¿no? El jugador que se fue al Bayern de Múnich por 180 millones o algo así fue. Después regresó al equipo. En fin, Justin. Justin que se fue, que volvió. Y que es Mr. Champions, ¿no? Ha sido Mr. Champions dentro de esta serie, ¿vale? Se queda muy cerquita. ¿Veis ahí las puntuaciones? 7.25 Justin. Se queda muy cerquita Ángel Martín, 7.20. Se queda cerquita también Ruiz, 7.18. 7.15 Frank y Alex Vázquez, ¿vale? También jugadores importantes dentro de la serie. El último ha sido el portero, evidentemente. El penúltimo ha sido Ángel, el lateral derecho. Y el antepenúltimo ha sido Kopi Lara. Dos de ellos tenían puntuaciones negativas, ¿no? Por lo de las tarjetas. Y Ángel el portero, sabéis que con la valoración que tenía por no haber jugado en una de las temporadas, pues evidentemente iba a quedar abajo. No hay mucho más que ver, ¿vale? Como veis, bueno, pues Carlos González, Spectre Junior, El Toro, William y Justin son los 5 jugadores que repetirán la próxima temporada, ¿vale? En ese de Spectre, en FIFA 20 o donde sea, estos 5 jugadores estarán, ¿vale? Carlos González, Spectre Junior, El Toro, William y Justin, ¿vale? Cuando comience la serie me pondré en contacto con las personas que repetirán, ¿vale? Para que estén otra vez en la serie. El resto, si queréis participar el año que viene, ya sabéis, si sois miembros del canal, si usáis el Super Chat,
podréis participar en la serie del año que viene, ¿vale? Queda tiempo, queda mucho tiempo, no, no tengáis prisa. Pero vamos, que sabéis que os podéis hacer miembros y todo eso. Os podéis hacer miembros y podéis participar en la serie, ¿vale? Sin necesidad de ser los mejores jugadores, ¿vale? Los que han quedado fuera que no van a participar 100%, pues tendréis la oportunidad el año que viene, por supuesto, de participar. Pero estos jugadores van a estar fijos y las personas que se hagan miembro del canal, que usen el superchat y todo eso, pues también estarán fijos en la serie, ¿vale? El resto pues tendréis que tener suerte en el sorteo que habrá cuando llegue el momento. Nada más por aquí, ¿vale? Creo que ha sido una gran serie, creo que lo hemos pasado muy bien, creo que ha estado muy bien esta serie, así como vídeos extra, porque no era una serie principal del canal, era una serie un poco más secundaria, pero creo que ha molado bastante, a vosotros os ha molado, y nada, pues aquí tenéis este vídeo final con todas las estadísticas, viendo los jugadores de leyenda, y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, sí, espero que os haya gustado, enhorabuena a los 5, bueno, a los 4, porque Spectre yo no soy yo, enhorabuena a los 4 que sois elegidos jugadores de leyenda, y que estaréis el año que viene en el SD Spectres, si vosotros queréis. Y nada más, como decía, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado la serie. Y a partir de hoy, de este vídeo, no va a haber más vídeos extra, al menos hasta la salida de PES 2020, ¿vale? A partir de ahora, un vídeo al día de Motocarrera o Liga Master. Y bueno, la serie Walkthrough, que eso es tema aparte, ¿no? La serie Walkthrough es tema aparte. Pero principales de Motocarrera o Liga Master, solo va a haber un vídeo. Y el Road to Glory, que lo subiré cuando pueda. Nada más, espero que os haya gustado esto, espero que os haya gustado la serie, este vídeo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.